Comisión Permanente de Derechos Humanos asumió la defensa del politólogo José Antonio Peraza, por lo que interpusieron un recurso de exhibición personal para saber la situación del detenido. Asimismo, solicitarán las medidas cautelares a la CIDH. Para saber la situación tanto física, así como también la situación legal del señor José Antonio Peraza, actualmente todavía estamos en espera de que la Sala Penal número 1 pues responda acerca del recurso de exhibición personal que se ha interpuesto por esta institución. Además, actualmente todavía no sabemos a ciencia cierta por qué se le va a acusar. Esperamos que se remita a la audiencia de garantías, que efectivamente tendrá que realizarse el día de hoy o el día de mañana a más tardar, donde la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y desde ya lo decimos, está apersonándose para representar al señor José Antonio Peraza para llevar el proceso judicial en su contra. Realmente queremos saber las razones, el por qué está siendo procesado, a pesar de que ya tenemos un comunicado por parte de la policía donde efectivamente te deja una puerta bastante grande, como ustedes lo pudieron haber observado. No te dice exactamente cuáles son los delitos por los cuales se le está imputando, te deja demasiada discrecionalidad en ese comunicado. Pero además tenemos que estar claros de varias cosas. En primer lugar, vamos a ver la audiencia de garantía, donde efectivamente a la mayoría de los opositores no se les ha permitido tener a su abogado defensor de su escogencia. Pero en esta ocasión nosotros estamos tratando de que esto pues no suceda y nosotros apersonarnos en esta audiencia. Por su parte, su exsecretaria Mabel Vázquez afirma que en auxilio judicial le confirmaron que se encontraba Peraza. Me dijeron que él ahí estaba y solo me dieron los horarios de donde se le puede introducir las cosas personales y agua, nada más, alimento no le permiten, pero me dijeron que ahí estaba. La detención de Peraza se produjo la noche del lunes en su casa de habitación. Noticias 12, Darlene Téllez.